Hola amigas y amigos, soy Dani45 y esto es Euro Truck Simulator 2. Hoy vamos a trabajar con este camión guinche, como le decimos acá en Uruguay, pero este no es un camión guinche cualquiera. Como pueden ver, es una auténtica bestia. Este camión es como para remolcar vehículos extremadamente pesados y grandes. Vamos a ver algunas características técnicas. El camión, como ven, tiene 3000 Nm de torque, unos 625 caballos de fuerza, 12 marchas. La distancia entre ejes es bastante grande, casi 7 metros. Son 4 ejes y dos traccionan. Tiene para cambiarle el skin. Este amarillo sería del Automóvil Club de Alemania. Muy bonito le queda, por cierto. Pero en este caso vamos a usar el rojo. Vendría a ser de alguna empresa privada. El motor, como dije, unos 3000 Nm de torque a 1100 vueltas, o sea, es una bestia. Esto remolca una casa. 625 caballos. La caja de cambio tiene 12 marchas con retarder. El interior es común y corriente, digamos, como cualquier camión Mercedes moderno. El mod tiene para cambiarle neumáticos, llantas o rines, como le puedan decir en sus países. Los pestillos de la puerta, espejos retrovisores, lo que ustedes ya saben. Los que conocen el Eurotrack y el American Track. Se le puede cambiar un montón de cosas, parrilla, paragolpes, de todo un poco. Yo lo dejo así porque está muy bien así. Más que bien está. Ya nos vamos a buscar un laburo, un trabajo. Estamos en Pitești, Rumania. Ese puede ser. Broken Truck. 9 toneladas. Lo que podría ser un Kenworth o Peterbilt. Vamos a escucharlo. Como ven, es un Mercedes Actros. Bastante grandote. Muy lindo camión. Muy, muy lindo camión. Los dos ejes delanteros giran, obviamente. Ok, man. Pasa tranquilo. A ver si podemos entrar por acá. Ok. Vamos a buscar ese camión roto. Ok, tenemos una chica GPS de Turquía. Döner kavşakta üçüncü çıkışı kullanın. Le gusta decirme todo el tiempo cuchi 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 cuchi. But whatever, man.
şimdiki çıkışı kullanın. Kıçı kıçı kıçı. Todo el tiempo así. Me encanta. Sola dönmeye hazırlanın. Aha. Sola dönün. Compenetramos. Esto es Rumania. Yolculuğumuz sona erdi. Llegamos. Okay. Ahí está nuestro broken truck. Serían unos 190 kilómetros hasta Tise, o como se diga, en Bulgaria, norte de Bulgaria. Sácame el cartelito ese. Wow. Okay. Ajá, ahí está el camión. Sería más o menos por acá. Okay. Hace muy poco que lo tengo a este. Yola koyulalım. Ni siquiera le acomodé los espejos a mi gusto. Pero se puede manejarlo más bien. Vamos a mirar un poco de afuera. Bastante grande el camión. Sagan. Derecha. Otro camión más. Barbaridad. ¿Tendrá ganas que choque o? Cada vez que salga una avenida, me tira un camión grande de eso. Ok. Muy lindo camión, ¿eh? Döner kavşakta ilk çıkışı kullanın. Küçük küçük küçük. Şimdiki çıkışı kullanın. No le entiendo nada a la mujer, se pueden imaginar. No entiendo el turco. Pero suena bien. Prácticamente las 4 de la tarde. Düz ilerleyin. Sağdan devam edin. ¿A la derecha te gusta? Vamos. Okay.
tanto gritón. Ruidoso el camión, ¿eh? El motor. El camión roto pesa 9 toneladas, lo lleva como si no estuviera ahí. Las llantas parecen deportivas, ¿eh? Los rines. Sagen, derecha. ¿En serio? ¿En serio? God damn it. Doblamos. Sağa dönmeye hazırlanın. Ah, bueno, dale. Todo bien. Sağa dön. Thank you.
Te quedan muy bien esas llantas cromadas. El color de pintura también, muy bueno, muy lindo. El camión es lindo. Permiso. Gracias. Permiso, permiso. Gracias. Perdón, Mini. Mini mi. Döner kavşakta ikinci çıkışı kullan. Y dale con cuchi cuchi. Se encariñó conmigo, se ve. Mucho cuchi cuchi. Pintó onda ahí. Pintó buena onda. Peaje. Los famosos peajes del este de Europa. ¿En serio? Era una balanza eso. God damn it. 44 toneladas. Ok, man. Whatever you want. Gracias. Puente. Ok, man. Despacito por el puente. Hola. Están de reparaciones ahí. Okay, man. Bulgaria.
Entramos a Bulgaria. No me fijé cuál río podría ser ese. Oh, man, ¿no lo pudieron hacer más angosto esto? Esto es para autito. Qué exagerado eso, el lomo de burro es. Un poquito exagerado. Está bien que el camión es bajo, pero... tiene poca distancia al suelo el camión, pero... me parece que quedó un poquito exagerado ahí. Sagn. Esto sería otro peaje, ¿verdad? Bueno, ahí obviamente no sé lo que dice porque está en búlgaro. Todavía no aprendí búlgaro. Hi, man. ¿Ya está? Ok, nos vamos. ¿Otro más? ¿Otro más? ¿Qué tanta inspección, vos? Estos siguen viviendo en la Guerra Fría. Hasta luego. ¿Para dónde? Seguimos. Ok. Soldan çıkın ve sonra sağa dönün. La derecha. Sağa dönün. Ok, lady. No me acuerdo cómo se llama la turca. La verdad no me acuerdo. Döner kavşakta üçüncü çıkışı kullanın. Kuchi kuchi, okay. Sağdan devam edin. Siempre que me dice así me imagino que me está rascando la panza y me haga kuchi 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 kuchi. Şimdiki çıkışı kullanın. Que me diga kuchi 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 kuchi. Che, nigga. ¿Qué pasa? ¿No te gusta la cámara de afuera? The hell? ¿Qué hora es al final? Las 19. Ok. Ya ha bajado bastante el sol. Thank you.
Vamos a cambiar de carril porque hay que doblar para la izquierda. Ahí está, PH. Ok, ok. Whatever you say. Sí, el camión acá prácticamente ni entra en el carril ese para autitos del segmento B. Bueno, de Querusa hemos llegado. Hemos llegado. Vamos a subirlo despacito. Sí. Sí, sí, llegamos. Tiene muy poco despeje al suelo. Hola. Ok, hay que dejarlo ahí. No problem. No me gusta. Ahora sí. Desprolijo para mi gusto, pero si le sirve, a mí también. Dejamos el camión roto ahí. Excelente. Viaje corto, 190 kilómetros, con nuestro camión guinche especial. Es un Mercedes Actros, de los grandotes. Espero que les haya gustado el viaje. Lo pueden decir en los comentarios. Les digo hasta la próxima y cuídense.